muchísimo a la senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, el haber accedido a una invitación que consideramos es importante para hablar con usted y con ella sobre el tema del aborto. Nada más, pero nada menos. Ministra, gracias, senadora, por estar aquí. Olga, es un placer recibirte siempre. Pues muchas gracias, Pepe, pero te quiero decir que la honrada soy yo y la que tiene la gran oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio soy yo en este tema tan importante. Y delicado, sin duda, porque entiendo, con tanto ruidero político que ha habido en las últimas horas, hemos puesto poca atención en algo que tiene mucha atención, o merece mucha atención. Exactamente, que es precisamente la invalidez de varios artículos del Código Penal Federal. Fíjate algo que es interesantísimo. Mientras los norteamericanos tuvieron un retroceso de 50 años porque ellos tenían la despenalización a nivel federal y ahora es a nivel de cada uno de los estados de la Unión Americana, nosotros avanzamos en el Código Penal Federal. Correcto. Pero hay códigos locales, estatales, entiendo, donde se criminaliza el aborto. Pero hay 20 estados. ¿Qué pasa en...? Hay 10 o 12 estados. 12 ya, gracias 12 a Dios. Estados. Dos estados. Donde se descriminalizó el tema del aborto. Así ahorita es. Le entramos. Pero hay 30, hay 20 estados en donde no. ¿Cómo opera esa sentencia de la Corte que descriminaliza el aborto? Mira, es interesante porque ahora con esta sentencia hay 3 o 4 consecuencias de la mayor relevancia. Primero, contrario a lo que sucede en la Ciudad de México, que la Ciudad de México sigue tipificado el delito de aborto y se castiga a partir de las 12 semanas, porque en las primeras 12 semanas la conducta no es punible, no se le penaliza a la mujer en las primeras 12 semanas. Contrario a esto, la Corte acaba de invalidar todos los artículos del Código Penal Federal relativo a la criminalización del aborto. Y hay algo muy interesante, con la invalidez de todos estos artículos, ya el tipo penal a nivel federal desapareció. Ni siquiera está penalizado más allá de las 12 semanas, porque está invalidado todo. Entonces, si bien en varias entidades federativas, creo que ya son 12 entidades federativas, donde sigue tipificado el delito de aborto y criminalizado, algunas de ellas ya lo han despenalizado a partir de, o sea, 12 semanas o 13 semanas en algunos estados, y dicen a partir de esto sí es criminalizado, antes no es criminalizado. Creo que es importantísima esta decisión porque avanzamos a nivel federal. Y si bien es cierto, me pueden decir ahorita todo tu auditorio y los abogados que están viendo este programa, que por supuesto conocen que el aborto es un tema local, del fuero local, de los códigos penales locales. También es cierto que con esta decisión de la Suprema Corte a nivel federal, el acceso de las mujeres a los servicios de salud federal pueden estar en estas instituciones federales, esas instituciones de salud federales, y ni ellas son criminalizadas, ni tampoco son criminalizados los médicos y las enfermeras que practican... De salud pública esa, federal. Salud pública federal. Correcto. Porque mira... Pero sí, el gobierno del estado determinado, no voy a dar nombres, considera criminal quien comete un aborto, tanto quien se lo pretende practicar, una mujer, pues, un gestante, una persona gestante, o bien un médico, es un delito fuero común. Entonces yo no puedo ir al hospital, o la mujer no puede ir al hospital del estado, pero sí puede ir al hospital federal. Puede ir al hospital federal, ahora tiene que interponer un amparo para estar ella cubierta, y también los médicos. Ajá. Para estar amparados y no tener que enfrentar un proceso penal. Pero mira, es que todo mundo dice, es que los que están a favor de la despenalización del aborto son abortistas, nada más alejado de eso. Nada más alejado de eso. Lo que no queremos, que nos hemos defendido esto, es que las mujeres no enfrenten un proceso penal y no vayan a la cárcel privadas de su libertad. Eso no lo dicen los conservadores.
Lo que dicen es un delito y es está contra, contra las leyes de Dios, etcétera, etcétera. Y es un problema de salud pública. Es que se está confundiendo. No, la Corte no está legalizando el aborto. No está legalizando el aborto. Está descriminalizando el aborto. Exactamente. Y cuando nosotros ponemos a los conservadores y les preguntamos, ¿quieres que las mujeres vayan a la cárcel? La respuesta es, no, no queremos que las mujeres vayan a la cárcel. Entonces, ¿estás de acuerdo con que no se les criminalice y no se les penalice? Bastante difícil es la decisión de una mujer, supongo, tremenda, o de una persona gestante, tremenda, el de tomar una decisión por la circunstancia que quieras, es muy antes difícil. De las 12 semanas. Es muy difícil tomar una decisión. Ya de por sí es pesado, ahora imagínate, te echo la viga de la ley. Y te criminalizo y te enfrentas un proceso penal y te vas a la cárcel. Hay quienes dicen, no, si no las vamos a mandar a la cárcel, después del proceso penal las vamos a sancionar con una terapia psicológica. En primer lugar, yo no sé por qué se les metió en la cabeza que la terapia psicológica a lo mejor las ayuda a sobrellevar una situación determinada, pero de todas maneras se enfrentan un proceso penal. Y de todas maneras son condenadas, y de todas maneras son delincuentes, y de todas maneras están siendo procesadas. A ver, que alguien me explique que no es así. A ver, explícale a la iglesia. La iglesia critica a la corte por no castigar el aborto en el Código Penal. Porque quieren quemar a las mujeres en leña verde a la mitad de la plaza pública, como hicieron en la Santa Inquisición. La iglesia está atentando contra la libertad. La libertad. Y sobre todo otra cosa, está promoviendo que se penalice a la mujer, que la quemen de leña verde como en la época de la Inquisición. Eso es lo que quiere. Porque están revolviendo lo judicial con lo moral. Claro, claro. Y te voy a decir algo. Hay que desenmascarar esa mentira. Te traigo una frase. A ver, venga. Porque además es un tema de salud pública y es un tema de criminalizar la pobreza. Porque muchas mujeres no podían o no pueden llegar a la Ciudad de México o a los estados en donde no se criminaliza para interrumpir su embarazo. Entonces hay una frase aquí que traigo en un escrito que hice hace relativamente poco y que dice lo siguiente: a Dios lo que es de Dios y a la salud pública lo que es de la salud pública. ¿Con eso estás contestando? Pues yo creo que sí. Es una posición personal, ética, íntima de cada persona, de su conciencia con ella misma. Y cuando toma la decisión que tome, sí, por ejemplo, si en este caso es abortar por mil causas, la señora por lo menos ya no va a ser criminalizada. Ya no va a ser criminalizada. Ni el médico que le practique el aborto tampoco, en condiciones sanitarias apropiadas, porque también esa es la otra. Ah, bueno, a ver, hay clínicas, claro, clandestinas. Hombre. Y pierden la vida muchas mujeres. Se criminaliza la pobreza. Entonces, fíjate tantas cosas que tiene como consecuencia. Con esta decisión de la Corte, que avanzamos muchísimo, y estoy yo verdaderamente satisfecha con esta decisión y la aplaudo. Fíjate, primero, las mujeres que hoy en día están privadas de su libertad pueden interponer un amparo e inmediatamente se les concede la libertad. O sea, van a salir de la cárcel. Pero primero el Poder Legislativo, tú eres parte del Poder Legislativo, esa es otra de las consecuencias. Tiene que legislar. Esa es otra de las consecuencias. Ahorita ellas pueden salir de la cárcel a través del amparo. Uh-huh. Pero el Poder Legislativo, con esta decisión de la Corte, tendría la obligación de legislar y de invalidar y de expulsar del ordenamiento jurídico esos artículos que ya la Corte declaró inconstitucionales e inválidos. ¿Ley General de Salud? Ley General de Salud, Código Penal. Código Penal Federal. Claro. Y todas las, incluso los reglamentos de salud, de las instituciones propias de salud, uh-huh, que criminalizan y que dan aviso al Ministerio Público en cuanto a una mujer, hasta por abortos naturales, les están dando aviso a los ministerios públicos para que las procesen penalmente en algunos estados. Fíjate. Entonces, primero, obviamente, ya los servicios de salud federal pueden atenderlas. Segundo... ¿Ya desde ya? ¿O hay que esperar a que modifiquen la ley? No, ahorita con amparo. Ajá, con amparo. Ahorita con amparo, porque la ley sigue ahí. ¿Y tú ves voluntad entre los compañeros legisladores, tanto en el Senado como en la...? Tendríamos que avanzar, porque la Corte ya lo declaró.
O sea, ¿por qué el legislativo no va a hacer su trabajo cuando hay una decisión de la Suprema Corte? A ver. ¿Y quién va a meter la iniciativa? ¿Tú la vas a meter? Yo probablemente la iniciativa la presente, sí. ¿Y da tiempo en este periodo? Va a dar tiempo. Es que es urgente. Va a dar tiempo. Es urgente porque luego ya viene la... Olga Sánchez Cordero, ya viene todo el tema electoral, que no tenemos para cuándo. Es que ahí está el tema. O sea, esta decisión tan importante, tan relevante, como que no tuvo la suficiente en medios de comunicación, por eso te lo agradezco, la difusión pertinente a la trascendencia que había tenido, que tiene esta decisión. Pero ¿cuál va a ser la reacción del presidente de la República? Porque entiendo que sus creencias... lo llevan más bien a... A ver, pues es un tema de la Suprema Corte, es un tema del Poder Legislativo en el que el Poder Legislativo tendría que haberse o tendría que hacerse cargo de lo que resuelve la Suprema Corte, porque en este sistema de pesos y contrapesos, cada quien tiene sus competencias, cada quien tiene sus atribuciones y tenemos que caminar en consecuencia. Correcto. Pues ahí viene la cosa, porque... Muy fuerte. El presidente no está muy de buenas con la Corte. Pero a ver... Vamos a decir tres cosas o cuatro cosas, si me permites. Por favor. Concluir. No sé si vayamos a concluir todavía, pero bueno, si me permites decir cuatro cosas. Primero, sí hay que interponer un amparo cuando los servicios de salud sean prestados por instituciones federales, porque todavía el código, si bien está invalidado por la Corte y ha sido declarado inconstitucional, todavía ahí está. Está vigente, claro. Y hay que legislar al respecto. Segunda consecuencia, cualquier mujer que esté privada ahorita de su libertad puede interponer un amparo para salir libre. Correcto. Eso es otra de las grandes consecuencias. Tercero, el acceso a los servicios de salud en las instituciones públicas de federales está abierto ya para todas las mujeres y para dar una respuesta a sus derechos sexuales y reproductivos, como siempre ha tenido que tuvo que haber sido siempre y que no lo había sido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y también los médicos, las enfermeras no están criminalizados porque son y prestan el servicio dentro de las instituciones. ¿Y necesitan un federales. Amparo ellos? Sí. Ahorita sí necesitan ahorita un amparo. Necesitarían un amparo porque nosotros tenemos que legislar al respecto y expulsar del orden jurídico estos artículos que criminalizan la conducta y el aborto. Pues el valor está en la cancha del legislativo. Ahorita sí, pero... el Poder Judicial puede seguir concediendo los amparos. Olga, ¿cómo estás políticamente hablando? Yo muy bien. ¿Sí? ¿Cómo ves esta rebatida? Ebrard, ¿qué te parece el asunto de Ebrard? A ver, mira, fíjate que desde los años 60, como tú, pero yo creo que tú eres un poco más joven que yo, pero yo dentro de los... en los años 60, a mediados de los años 60, yo empecé a luchar por las libertades y por los derechos en la calle, en las manifestaciones, que eran otra cosa las manifestaciones, ¿eh? Pero en la calle, en las manifestaciones, por los derechos y por las libertades. ¿Es su derecho impugnar? La respuesta es sí. ¿Es su libertad quedarse en Morena o no quedarse en Morena? Sí. En una palabra, es un tema de derechos y de libertades. Ese es, en resumen, lo que yo te puedo decir. Correcto. ¿Cómo vas viendo el proceso? ¿Cómo marchó el proceso después de la encuesta que designó la posibilidad de Claudia Sheinbaum como defensora de la 4T, que no es otra cosa que una próxima candidata presidencial? Mira, ¿cómo estás viendo el fenómeno Xochitl? ¿Es tu compañera senadora? Es mi compañera senadora, pero mi ideología, sí, mis afectos y mi manera de pensar... ¿Está con Claudia? Claro, con Claudia. Te voy a decir algo. Yo creo que Claudia se mantuvo en el porcentaje bastante más elevado durante todo el tiempo. Es decir, no hubo sorpresas, siempre fueron coincidentes los números de Claudia y los números de los otros competidores. Siempre fueron consistentes, no hubo sorpresa. No hay sorpresa. No hay sorpresa. Ahí estaban los números. Ahí estaban los números. En alguna ocasión y con alguna encuesta, Marcelo empataba o a lo mejor estaba uno o dos puntos, un punto, ¿verdad? Pero no había sorpresa. Siempre fueron muy consistentes todos los números hasta el final, del principio al final.
Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con Marco Cortés, el líder nacional del PAN, que dice que todo esto no es más que circo, Morena y teatro? Bueno. Es buena frase. Bueno, pues no sé si sea buena frase, pero yo no lo comparto, porque yo que estuve adentro y que estoy adentro y que estoy en el plan nacional, estamos elaborando el plan nacional, yo soy una de las 20 personas que está elaborando el plan nacional 24-30, el proyecto de nación. Para Claudia Sheinbaum. Sí, para quien... A ver, nosotros empezamos hace ya varios meses para quien resultara... El ganador, sí. El ganador. Entonces, en ese sentido, pues yo que estoy ahí, que sé cómo están las cosas y cómo se manejó el proceso, yo creo que yo no comparto, pero ni una palabra de lo que le está diciendo. Pero como tú dices, eso es una frase... Es una frase. Es una frase volada. Germán Martínez Cázares, senador del PAN, también tu compañero senador del grupo independiente, se aventó una muy buena. Dijo, esto no fue más que atole con el dedazo. Es bueno, buena, es buena. Es bueno, son frases muy, bueno, pues, muy ingeniosas. Sí. Son frases muy ingeniosas, además, como en todo. Yo respeto y restricto a las libertades de todos de decir, de manifestar las ideas y de la libertad de prensa, de todo, la libertad de creencias, todo tipo de libertades. Dice Claudia Sheinbaum que hay que ponerle un segundo piso a la 4T. ¿Ese segundo piso pasa por la colonia Reconciliación? Esperaría yo que sí. Porque estás de acuerdo que el país está polarizado. Espero que sí. Hay toda una voluntad política de Claudia, y lo ha manifestado en estas últimas reuniones, de unidad. De unidad. Unidad, unidad, unidad. Y movilización, dice ella. Unidad y movilización. Pues te agradecemos mucho, senadora Olga, te agradecemos mucho, ministra en retiro, doctora en derecho, en fin. Oye, que no comparta yo las frases, no quiere decir que algunas son buenas, ¿eh? Eso sí, estoy seguro, porque te conozco muy bien. Gracias, Olga, por estar gracias con nosotros. Gracias a ti. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Agradecemos mucho a la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, haber estado con nosotros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.